que sí. Gente, vamos a ver un vídeo de Virus de la Velada, que hace tiempo que no nos vemos. Hace tiempo que no nos vemos, me cago en Dios. A ver, ¿cuánto tiempo hace que este? Mira, vamos a ver este que es de 8 minutos. Tiene 2 semanas, madre de Dios. Toda la plancha que tenemos acumulada de la velada, ¿eh? Sándor, ¿a quién vas a entrenar? Pues mira, este año iba a empezar a entrenar a una persona que al final no ha podido participar por diferentes motivos y... ¿A quién iba a entrenar? Este es el clip de la moto. Esto sí es un mondongo, ¿verdad? Ah, pues no. A Skyne. Y va a ser Vir. He tenido un sueño rarísimo. Saludos. En el que... ¡Zombie Exter! Muchas gracias. Ibai presentaba otra velada de boxeo. Me tocaba boxear contra un chileno. Y estaba en... No iba a entrenar. Ah, pues a lo mejor iba a entrenar al otro, entiendo. A Karchev, entonces. Barcelona, otra vez. ¡Hostia! Así es, una vez más. No es como muy payaso el virus este. Este sí es un mondongo. A ver. Estamos en Barcelona y como habéis visto en la intro, este año no me entrena ni Eze ni César. El entrenador que he elegido no podía ser otro que... Sándor Martín, casi campeón del mundo, legalmente el top 1. ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? ¿Es legalmente... ¿Es ahora? No. ¿Ahora? Le robaron el top 1. Le tangaron el título. Fue robo, no es coña. Pero robo en plan que se ha dictaminado que es robo o que vosotros decís, le robaron el partido. Es top 1 del ranking, pero no campeón. Pero en el ranking está número 1, pese a que no tenga el título del mundo. Robo dictaminado por pros. Aquí está el robo. A ver. No pienso abrir ni un enlace más. Bueno, pues aquí está. Este es mi nuevo entrenador, Sándor Martín. Bueno. Los comentaristas se rayaron en su momento. ¿En serio? Bueno, habrá gente que no te conozca. ¿Quieres hacer una breve...? Pues habrá gente que no te conocerá. Joder. Sí. Primer golpe al hígado. ¿Quieres hacer una breve introducción de ti? Bueno, soy Sándor Martín, boxeador profesional, campeón de Europa, número 2 del mundo actualmente. He llevado la preparación de varios participantes en la velada del año 1 y 2. Y este tercera... ¿Todos los que ha entrenado Sándor han ganado? Año, tercera edición, me ha tocado el personaje de Virus. Gracias, Becatazo. Claro, ¿crees que es un problema, por así decirlo, que el primer año haya estado con un entrenador? Está mamado Virus. Un poquito más que yo. Segundo año con otro, ¿y ahora contigo? Al final, si eres consciente de que tienes que sacar la parte positiva de cada entrenador que te haya enseñado y lo que puedes aplicar a tu boxeo, yo creo que no. Yo me tengo que adaptar a esos estilos de enseñanza que ellos han implementado y aprovechar para incluir cosas nuevas en tu boxeo. Es decir, yo creo que puede ser algo positivo. Hablas muy bien, ¿eh? Sí, lo intento. De hecho, estás hasta... Habla muy bien. Sois los mejores. Está incluso en esa... Y ya está. Perfecto. Ya, ¿qué hacemos? Entrenamos, ¿no? Entrenamos. Ahora ya entrenamos. Let's go, buddy. Ahora sales mamadísimo. Estás haciendo un entrenamiento muy fresco. Que no sé si podréis ver. Tuvimos un entrenamiento que ayer hice sparring y todo. Y de hecho estuve entrenando con el top 2 del mundo. Yo tampoco, pero... En el momento que tengo al top 2 del mundo saltándome por encima de la espalda... Ay, estoy perfecto, tío. Tú imagínate que se te cae Virus encima. Virus encima. Pensaba que un exjugador de balonmano podía saltar más. Sí, le puedo saltar la valla a pies juntos, si quieres. ¿Crees que lo podéis hacer, no? Sí. ¿Sin canarilla? Si me salto la valla a pies juntos, si parado, me fumo al resto de la serie. Escuchando. Muy bien, porque eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Muy bien. Muy bien, pero... Baja el culo, que no te voy a... ¿Pero cómo quieres que me ponga así? Tengo que hacer yo toda la serie porque este lo ha conseguido. ¿Te subirías a ir usando? Cuenta no. Que lo digas. Se ríes. Ese efecto a Sonri le hace mucha risa. Sándor Martín, de top 2 del mundo a entrenar con... De entrenar en Madison... Virus. Me estoy fijando que tiene las manos muy suaves, Sándor. ¿Te echas algo? Sí. ¿Te echas
Llevas toda la tarde hablándome de tu culo y ahora me dices que mi hijo tiene la mano suave. Lo siguiente que vas a decir. Que tenga más pelo, ¿eh? Sí, ese es el padre de Sandor, ¿no? El que está ahí con la perilla rollo motero. Se ha hablado de lo del Quidditch, sí. Parece que tengo una melena, tío. Y eso que ahora me lo cortó, me llegas a pillar el jueves de la semana pasada. Nada, puedo hacer hasta 30. Y te puedes hacer rastro si quieres. Hace tiempo que no tenía esa sensación en la cabeza. Ah, levantando las piernas, flexeando. Siento como que tengo el top 2 del mundo a mi espalda, ¿sabes? Estás muy fuerte, ¿sabes? Yo hago también esos entrenamientos, lo que pasa es que no os quiero dar envidia, pero yo evidentemente puedo hacer ese tipo de entrenamientos sin ningún tipo de problema. En concreto los que podéis ver ahí, ¿no? Que en el vídeo se puede ver cómo se levanta 3 veces, yo también puedo levantar 3 veces, ¿vale? Mi peso, no pasa nada, estamos bien. ¿Cuándo IRL, Jim? Nunca. Ospit, muchas gracias. La que le ha encajado. Iván, gracias por el sub. Buah, tengo ganas de ver a Virus en mayo, ¿eh? Me apetece mucho ver a Virus en mayo, a ver qué tal. De acuerdo, porque la trayectoria de los golpes y todo. A ver, el saltarín ahí, pequeño saltamontes. Sube. Este es el padre, ¿no? Que este también era rollo leyenda, ¿no? Este es muy bueno también. ¡Ahí! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, caramba! Uno, dos... Rafa masajista. Gorda, gorda. ¿Vale? Hay otra de MMA, sí. Te prometo que no puedo más, ¿eh? Es que, ¿sabes qué es lo jodido? Que hago lo mismo por la tarde. Porque es prácticamente lo mismo. Oye, una pregunta. Esto siempre me lo he preguntado yo. ¿Qué opináis de 2 sesiones de entrenamiento? O sea, es que entiendo que está bien, evidentemente, ¿no? Pero yo al principio creía que era como negativo. Pero no, es positivo, ¿no? Rollo, estás entrenando 1 hora, descansas 3 o 4 horas y vuelves a entrenar. Es positivo, quiero decir, el cuerpo entrena, el cuerpo se trabaja, ¿no? Yo lo desconozco, ¿eh? Lo desconozco. A nivel muscular es normal en gente pro. ¿A qué os referís? O sea, ¿qué es lo normal? Entrenas... Porque normalmente, para que el músculo crezca, tiene que descansar, ¿verdad? ¿No? Entrenas resistencia en vez de fuerza. Ah, claro. Claro, claro, claro. O sea, esta gente está entrenando resistencia, no está entrenando fuerza, ¿no? Entiendo. Es más cardio que músculo. Virus no hace pesas. Es cardio y técnica. Claro, la gente pro tiene mucha tolerancia al entrenamiento. Por eso puede entrenar 2 veces y normalmente diferentes grupos musculares. Pero tú puedes en un mismo día entrenar... Yo qué sé, en una semana haces bíceps. Es que no sé cómo se repartirán. Espalda, tríceps y luego bíceps. Bueno, no, claro, no sé. No lo sé, no lo sé, pero... Michael Jordan hacía 3 o 4 sesiones al día. ¿En serio? Llevo haciendo esto desde el jueves. Y no puedo más. ¿Ese entrenamiento sirve para algo? Entiendo que sí. Desde el jueves. Entiendo que sí. Y no puedo más. Vale, os voy a decir una cosa. Yo hay veces que busco los entrenamientos que creo que más... Que veo que son los más fuertes para la ciencia. Pero también os voy a confesar que hay veces que hago entrenamientos que me suenan que funcionan y ya está. Este es uno de ellos. Me pongo con las pesas de 25 kilos y me pongo de un lado para otro. ¿Eso está bien o me estoy fumando un porro gigante, gente? ¿Está bien o fumo porro? ¿Qué pensáis? Demasiado peso, 25 kilos. ¿Mejor hacer plancha lateral? No estoy preguntando si es mejor. Estoy preguntando si sirve de algo.
Pero demasiado peso en plan malo, en plan... O sea, demasiado peso, ¿por qué? Porque no lo levanto, porque no sirve de nada. ¿Demasiado peso porque no sirve o por qué? Yo hago esto, no le voy a dar. Se llama Farmer Walk. Sí, está bien. Farmer Walk. Ok. ¿Por qué hace flexiones con las pesas en la mano? Porque tú haces, porque una cosa son flexiones con la mano abierta y otra cosa son flexiones con agarre cerrado. Entonces, al hacerlo con agarre cerrado, te apoyas, ¿vale? Es diferente. Estamos luchando. Tú tienes que imaginar que sos un adversario, ¿vale? Estás en guardia, estás peleando, supera por arriba Imán, ¿vale? ¿Por qué le ponen, por qué tiene puesto eso? ¿Por qué tiene cinta americana el saco? ¿Hay algún motivo? Porque está roto. O sea, le meten tremendos puñetazos que los rompen. ¿Es alguien o es una del gym sin más? Primer entreno del día, ¿eh? Esta tarde falta el segundo, que es exactamente lo mismo. Yurix, gracias por el sub. Es lo único que estoy haciendo ahora mismo. Además, estamos grabando los 30 días del... Hombre, alguien es, gracias. Pero me refiero, no sé si es en plan... El curso de tus 90 días, aparte de todo lo que ofrecemos, que es todo esto... No me he pillado todavía el curso de los 90 días, Virus. ¿Me perdonas? Tenéis 30 días de mi cambio físico, que por ahora está yendo bastante bien. Antes de continuar con el vídeo, me preguntáis cómo pasé de esto a esto en tan solo 3 meses. Vale, es una de las cosas que más me estáis preguntando últimamente y sabéis que lancé un curso recientemente en el que absolutamente todo esto, rutina de principiante, avanzado, intermedio, ebooks totalmente personalizados, rutina de pecho, abdominal, brazo. Esto en un principio era como la base, pero vamos a hacer una cosa y este año voy a enseñar prácticamente todo lo que haga en 30 días. Este contenido va a... Vosotros, gente, ¿qué le pregunto? ¿Vosotros lo habéis preguntado? ¿Vosotros lo habéis preguntado a Virus? Yo, desde luego, no se lo pregunté. Va a ser solamente para la velada, es decir, vais a tener un cambio de 30 días en el que me vais a ver. ¿Cómo consigue peinarse así? Vosotros no lo veis, pero Virus tiene a... Tiene a un muchacho de Albacete, de 1,20 m, que está con una aspiradora a pilas tirándole siempre arriba. Y el John Alexander es muy bueno. El John Alexander es el que le edita los vídeos y le quita el ruido, ¿vale? Por eso tiene el pelo así todo el rato. Desde que me levante hasta que me eche a dormir, 4 vídeos en los que se va a resumir uno por semana. Si puedes, tráelo un día, Juste. Al de Albacete de 1,20 m. Y en el que vais a ver toda la suplementación, todo lo que como, todo lo que entreno, absolutamente todo, sin cortes. Me lo tengo que mirar. Si en 90 días me pongo así como el Virus... Pero claro, son 90 días que hay que cumplir a rajatabla. ¡Bof! Ahí, cuando está agarrado de la barra es cuando empieza a soltar. En mi otro canal, Virus Extra. ¿Cómo? ¿Hay otro canal de Virus que se llama Virus El Extra? Ojalá hubiera otro canal nuevo de Virus que fuera Virus El Fua. ¿Sabéis? Virus El Fua.